Y aquí estamos, como siempre, tratando de llevarles o de captarles su atención en nuestra programación Socializando TV con Mirna o Socializando con Mirna, como lo quiera llamar. Lo importante es que mi nombre esté ahí bailando en su mente, porque son mucha la gente, no puede ser que le gusta mi manera. Yo voy a hablar hoy de la misa, porque hablé los otros días, pero a ella no le había mandado las fotico, y usted sabe que hay que poner fotico, porque la televisión es imagen, y la voy a poner porque ahí hasta la, yo leí el Salmo responsorial, y ahí la señora que atiende la misa, no es usted, Mirna, de la televisión. Yo le dije, ay sí, ¿en qué puedo servirle a su orden? Porque yo, el público mío es silente, el público mío como que no le gusta, es como escondido que me dice que me ven. Yo no sé por qué. El fin es que gracias a Dios que nos ven, y siempre que yo estoy en un sitio me encuentro con dos o tres más personas que me dicen que ven nuestra programación. Vamos a iniciar, todavía estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Mira lo que no podía faltar de ella. Her Story, esta fragancia de Avon o Avon, como usted quiera llamarla, que siempre se hacen presente. Míralo ahí de ella. Yo soy el zoom de ella. Mira ahí, ahí. Ahí está. Y nos hacen con una, mire, como siempre, muy femenina, con sus lacitos rosados que se identifica, porque Avon o Avon es una marca que siempre está, pues, en todas las celebraciones que hace la mujer a nivel internacional. Y no podía faltar ahora en el Día Internacional de la Mujer. Y nos lo mandan con esta notita, ustedes la ven ahí, que la vamos a leer ahora. Ahí de ella, no hay captura ahí, no hay captura por Zoom. Bueno, mire, pues dice que ella no cree, que si creen las mujeres que ella es solo una marca de maquillaje, nuestra historia nos hace experto en fragancias con los mejores perfumistas. Entonces yo, ella nos invita a contar nuestra historia a través de sus actividades, y tienen ya más de 100.000 mujeres han compartido su historia. Detrás de cada mujer hay una historia. Ustedes saben que ellas se identifican, Evo se identifica también con el cáncer. Y cuántas historias motivadoras, emotivas, sensibles, de a través de esas mujeres que han padecido de cáncer de mama. Tienen una historia lindísima, digna de contar, pues Evo la acompaña y la invita a usted a través, le van a poner usted lo busca también en Google o en Facebook, que ya están en todas las plataformas digitales, cómo acceder a su plataforma y ver cómo usted puede contar su historia. Pues mira, a través de eso yo puse en mis redes, muy, muy emotiva yo soy, y me gusta porque resaltar las cosas de Egon, porque es que siempre están como muy motivador y muy atenta a todo lo que a la mujer le concierne, no solamente para embellecernos a través del maquillaje, sino también para empoderarnos, para estar con nosotros y guiarnos, cómplices, aliados en toda la trayectoria de nuestra vida, como lo puse yo en Instagram y en Facebook. Avon no solamente es una marca, es una aliada, es un cómplice en toda la trayectoria de vida de la mujer. Por eso no se podía quedar atrás, ¿eh? En el Día Internacional de la Mujer, donde nos invitas a todas a escribir nuestra historia a través de sus aromas. Y con a qué mejor que con la fragancia que a usted se identifique, como Her Story. Esta es una fragancia que la hemos probado y es muy sutil, especial para la mujer. Sigue, muchísimas gracias a la gente de Avon, en la persona de Iris Acosta, que es la motivadora de marca de la empresa. También vamos, nosotros tenemos ahí algo mucho que recomendar. Vamos, antes de pasar, después de Avon, eso es tan bonito, qué mejor que esta invitación que le tiene ahí de ella. De ella, vámonos a montar en un BMW, una invitación precisamente para hoy. Modo avión. Yo no sé por qué le dice modo avión, porque es para recorrer todas las carreteras con esta invitación que nos manda Vladimir Lendó. Está por ahí de ella. Vamos a compartir la invitación en modo avión de BMW hoy a partir de esta tarde, jueves 11. Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Y pues, vamos a tratar de estar por ahí para traerle todas las incidencias. También déjenme decirles que yo le quería comentar algo que a través de las redes, ustedes saben, me quedé leyendo algo que me habían puesto, y es que las redes no paran, no hay la pandemia, ¿qué le importa a la gente sigue siendo igual de sarcástico, de hiriente con las otras personas? Pues le quería comentar ahí que ella tiene las imágenes ahí de Jacqueline Esteves. Usted sabe que ella es una gran artista para mí, ella y Marigaby Hernández son las mejores voces femeninas de nuestro país. ¿Qué se podía decir? Yo no creo en suerte o no suerte, pero algo pasa que ellas no pudieron trascender con tan buenas cualidades vocales y tan exquisitas que se presentan. Pues déjenme decirle que la pobre Jacqueline, que hace mucho que yo no sabía de ella, porque ella estaba de que está viviendo en Estados Unidos, pues hizo una presentación y se resbaló, como le puede pasar a todo el mundo. Yo misma me he caído, imagínese usted. Y siempre las caídas son aparatosas, porque nadie va a querer caerse. Y ya, por ejemplo, ella es joven, mucho más joven que yo, pero cualquier caída después de los 20. Ya es peligrosa porque ya los huesos, como mi mamá me decía, los huesos amarillos, ya los huesos se van poniendo blanquecino, amarillo. Bueno, déjenme decirle y usted sabe la vez que se reprodujo ese momento, nada más que buscando likes, a veces sin ningún comentario. Porque si, señor, tú lo pones y comenta lamentando en la presentación de nuestra gran artista Jacqueline Esteves, que se resbaló, gracias a Dios que no le pasó a mí. Hacer un comentario positivo sobre la caída, ¿no? La reproducían por el morbo. Yo sí es verdad que el que ve mis redes sabe que yo mis redes más bien son personales. Una que otras veces hago alusión a actividades, ese es el grosso mío, algún artista, resalto algún concierto, pero la mayoría son mías, porque yo no ando en busca de like, yo no voy a decir que porque te caigan, y que dos o tres, si vienen, vienen, pero yo trato de comunicar algo positivo a través de mis redes. O sea, ahí uno ve cosas, esas son las personas que reciben algún maltrato en la calle, todos esos casos que se ven en nuestros barrios más vulnerables son exaltados a través del morbo. Y eso yo como que no lo comparto. Yo no sé, yo no llego ahí. Yo a veces veo cosas así de rápido, porque no me quiero ni detener, porque yo dije, pero Dios mío, yo como que en mi mente no visualizo como un mundo así, como ese que presentan las redes. ¿Equivocada o no? Pero yo como que yo no nací en ese mundo, a mí como que me criaron una cosa que para mí ese ambiente estaba vedado. Y que uno no concibe muchas actuaciones del ser humano y mucho menos en esta época. Así fue la señora, que es una señora que es respetable, déjenme decirle, la señora que se desnudó frente al palacio. Yo le comenté, le dije a Isaac que lo iba a volver a poner para que le diera de ella las imágenes. Porque yo le dije que eso es el momento de la desesperación. Lo traigo a colación de nuevo. Porque mire, esa señora que llamaba a todos los programas, incluyendo el programa del amigo mío que yo le conté o le mencioné, es porque estaba desesperada. Mire, esa señora no tenía su nevera ya, no, ni agua. Ni los colmados ya no le podía fiar porque ya está. Imagínense, ¿sabrá Dios cuánto ganaba esa señora que creo que eran 16, 17 años, no sé cuántos años tenía en el Ministerio de Obras Públicas? Y dice que ya ni le fiaban y no tenía nada con qué comer, tuvo que ir a pie al palacio porque no podía ni gastarse 100 pesos en un pasaje, ni 50. Entonces, el ser humano, yo le digo esto porque yo estoy al trillo, tal vez no me desnude. Porque yo también tengo mi complejo de mi chichito, porque ella supo muy bien, ella se puso como una malla, una media panty.
pero ella es una señora que se ve que es seria y respetable. Y que si hizo eso fue por la desesperación. Llega un momento, porque ahora mismo nadie te puede tender la mano. Eso es lo que muchas personas no entienden. Sin trabajo, ella se ve que no tiene esposo. Ahí no se mencionó, en la noticia no se mencionó, pero se ve como que no tiene esposo. Entonces, es que no tiene una ayuda ni familiar. Sabiendo que tiene, porque eso, no, una empresa que no quiera darle 200,000 pesos a un empleado que se fajó todos esos años, mejor que la cierren entonces si no tiene 200,000. Porque ahora mismo, señores, 200,000 pesos no son nada. Y yo no los tengo, pero yo lo que digo es, si no, porque dirán, ah, no, porque mira que lo tiene. No, vamos a poner en la devaluación del peso. Que ahora mismo usted tiene 100,000 pesos y usted compra dos o tres cositas al rato. De, ay, Dios mío, ¿cómo no me organicé? Ya se me fueron el dinero. Porque la devaluación del peso está muy fuerte. No es como antes, que 200,000 pesos usted podía calcular vivir por lo menos 6 meses, 1 año. Pero con 200,000 pesos, se desbaratan de una vez con la carestía de vida que hay, con la devaluación del peso. Entonces, ya esa señora, lo que deben, a través de haberle dado sus prestaciones, buscarle algo que hacer, aunque sea en el ayuntamiento. Porque por la persona de que ella, y como ella se expresa, pues yo se lo dije, yo lo he oído hablando, tiene buena visión, una señora que se ve, que no es una señora que está, le vende, porque a muchas mujeres le vende, que usted la ve, cervecera, no, esa señora no es así. Y esa señora hizo eso por la desesperación, y así mismo hay muchas. Sí, hay muchas que dicen y están reclamando sus prestaciones, que tendrán que irse a desnudar. Yo no tengo prestaciones porque yo nunca he cotizado para, que ese es el problema mío, para pensión. Pero a mí hay que buscarme una solución también para yo sobrevivir. Como me la han buscado otros sistemas. Porque no puede ser que usted eche una gente a morir, a desesperarse, pudiendo resolverlo con 100 y 200,000 pesitos. Pues eso yo quería comentarle, qué bueno que se resolvió a ella, a Wendy, que lo controle muy bien y que trate de ver cómo ella se pone a hacer algún dulcito, algunas arepitas, venderlo, y que no lo invierta todo en eso, porque nadie sabe cómo le va a ir. Pero que no lo gaste todo, que pague algo, que no pague todo, porque si empieza a pagar, ella dice que debe también muchísimo, que eso es lo que la tenía ella sin dormir. Pero si empieza a pagarle a todo el mundo, se queda sin nada, que empiece a abonar y con una parte se empiece a elaborar un plan para reproducir chelito. Que la cosa está ahora y uno no sabe qué es lo que se va a hacer. Vamos nosotros ahora a hablar, tengo aquí un apunte que me están poniendo, pero no lo entiendo muy bien, así que vamos nosotros a seguir con estas, no comentarios, sino con algunas actividades sociales. Y tenemos una actividad preciosísima, un video, bueno, pero déjame ver, que Gisano me llegó a decir si lo pudo, y a Deyanira yo se lo mandé también, si lo pudo captar la misa, la misa de aniversario de Seguro Banreserva, una misa preciosísima, donde se dieron sí en la catedral. Bueno, ay, qué chulo. Bueno, eso mismo. Bueno, ponla ahí y si tiene audio de ella, dímelo para entonces para ponerlo con todo y audio si hablan. Pero es una misa que se efectuó en la Catedral Primada de América, donde asistieron pues las grandes personalidades del sector y también todos los funcionarios de la empresa que es Seguro Banreserva. Ahí estuvo también el administrador general con su esposa, el señor Samuel Pereira Rojas, y su esposa Noelia García, en esa misa que fue preciosa, dirigida por nuestro gran amigo eh, y,
Yo digo el príncipe de los eventos, Vladimir Lendoza. Vamos a ver la de ella. Ponle audio. Se ve qué preciosa misa, qué detalle, cómo eso, ese camarógrafo que captó cada detalle de esa misa. Así que felicidades al director de Seguros Banreservas en ese aniversario de esa misa. Si ahora vamos, nosotros fuimos invitadas a un desayuno de ella también, de la toma de posesión, la nueva directiva, de la toma de posesión de la nueva junta directiva de las damas diplomáticas y de la Asociación de Damas Diplomáticas y Cónyuges Diplomáticos. Ustedes saben que ya nosotros formamos parte del grupo como amiga de la asociación y estuvimos ahí desayunando, ahí de ella le va a poner para que ustedes vean qué bonito momento se pasó en este espacio. Ahí en el aire el video de lo que aconteció, porque fue en los jardines del Hotel Embajador y también el desayuno fue bajo aire. Pero esta asociación de damas y cónyuges diplomáticos, ustedes saben que ellos siempre han estado unidos en la solidaridad y el apoyo de todos sus miembros, que se han comprometido pues a llevar voz de esperanza a esas 5 instituciones que ella apoya, especialmente de niños en nuestro país. Pues la junta directiva recayó la presidenta por cuarta ocasión sobre Rosy Rivera, la esposa del embajador de Guatemala, que ya somos amigas, porque imagínense, tiene bastante tiempo aquí y es muy amable, muy simpática, muy conservadora. La primera vicepresidenta Aide Rainieri, la segunda vicepresidenta Lorna Lama, que ha ido a mucho a nuestro programa, la tercera vicepresidenta María Teresa Rodríguez de la Orden de Malta, Lorna de Lama es de Belice, Aide Rainieri de la Orden de Malta y Rosy Rivera de Guatemala, como muy bien yo le había dicho, secretaria general Regina Flores de México, secretaria general Michi Sánchez de Estados Unidos, tesorera Silvia Lidre de Alemania, esa es la protesorera, la tesorera Marien Micó de Marruecos, secretaria de Acta y Schnitzel, que fue Schisner, que fue la que presentaron el libro de gastronomía que hicieron en la pandemia, que es de Suiza, la secretaria de Acta Marisol Pérez Panamá, secretaria social Ketty Betance, nuestra gran amiga guatemalteca que ya vive aquí y siempre está inmersa en todo lo que concierne a las relaciones públicas de la asociación, y secretaria de Relaciones Públicas Diana Bucci, Unión Europea, que también estuvo en nuestro programa, prosecretaria social Nancy Ferreira de BEI, también la secretaria de Relaciones Públicas Paola de Ambrosio de Colombia, vocal número uno Niván
Duan de China y vocal número Regina Pelle de Alemania, la cual, miren, sostuvimos que es esa rubia que usted ve vestida de verde, que de ella le está pasando ahí las imágenes. Esa rubia que usted ahí ve vestida de verde. Pues esa es, mira, muy simpática, nos reímos muchísimo hablando y ya usted sabe. Pero después de eso, vamos a oír, pues tú dejaste de ya que la parte completa del saxofonista, de la intervención del saxofón, vamos a oírla si la pusiste. Ahora, a una actividad de nuestra gente Banreservas. Ustedes saben que Reserva es por fomento pymes en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Regresa nuevamente su cuarta edición, con un 7.95% de tasa fija hasta 3 años, para préstamos comerciales. Así que lleva tu, tienen un lema que dice lleva tu negocio hacia adelante, así que de ella le está poniendo un cuatro como foto donde están la fachada de Banco de Reserva y los incentivos, los flyers donde hacen toda la alusión a todo lo que ofrecen en este Expo Fomento Pyme, que se está realizando esta cuarta versión con interesantes propuestas con una interacción digital. También tendrás otros beneficios especiales con el propósito de seguir apoyando a las medianas y pequeñas empresas con una mayor experiencia digital y significativa. Así que eso, ahí vamos, ahí ese proyecto que tiene Banco de Reserva, que siempre está inmerso en proyectos para apoyar a las pequeñas y empresas. Vámonos ahora de ella. Tenemos ahí otra actividad, la actividad del Banco Central ahora. Vamos a compartirla. El Banco Central que realiza la 291 reunión ordinaria del Consejo Monetario Centroamericano, donde participó el gobernador del Banco Central de República Dominicana, el señor Valdés Albizu, de manera virtual, donde analizó las perspectivas macroeconómicas de los países de la región en espera de una próxima mejora de la economía para este 2021. En el encuentro, el presidente del Banco Central, en su exposición, el gobernador señaló que la clave para que la economía dominicana retorne en el 2021 la senda del crecimiento y estabilidad económica. O sea, en esta exposición, él señaló pues todos los puntos, los cuales son puntos específicos para que nuestra economía se mantenga estable en el 2021. Esperemos que sea así. Vámonos ahora, que yo después de la toma de posición venía a nuestra misa de ella y yo me puse a hablar de económica, pero vámonos ahora a nuestra misa de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales.
Ella le está poniendo ahí la foto donde estamos todas. Hubo un momento muy emotivo de la misa, porque le dije que fue en la iglesia Buen Pastor, que fue unas rosas, como estaba prohibida la ofrenda, usted sabe que la ofrenda usted desfila entregándole al Señor, pues lo que usted quiera resaltar y significar en esa misa. Nosotros estamos acostumbrados a llevar los estatutos, a llevar nuestra bandera, a llevar la cruz en señal de abundancia, de la nutrición, y después se va la ofrenda de la Eucaristía al final, pero está prohibido por la pandemia. Y nosotros lo que llevamos fue unas flores con la tarjetita alusiva al 21 aniversario de la institución, que está en la mayoría de edad, a la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, ya arriba a sus 21 años. Pues ahí el padre quiso, pues después de la misa, bendecir las flores que iban a ir a cada mano de la cronista. Y para mí ahí se ve un acto tan emotivo donde estamos todas reunidas alrededor de nuestras banderas y de nuestras flores que íbamos a entregar, a regalar a cada cronista como obsequio. El detalle más emotivo y hermoso es que la flor escogida fue la flor de la esperanza. Esa flor rosada, como media así, como blanca y rosada, se llama esperanza. Fue una, y yo espero que de ella le esté pasando todas las imágenes. Y ahí en el momento de yo me veo muy bien, déjenme decirle, todavía queda algo, pero mira, muy bien, como hablando del Salmo responsorial, comentando y compartiendo con toda la audiencia, pues este Salmo responsorial para estar con todos. Vamos entonces de ella, ¿qué te parece si nos vamos a un espacio comercial para entrar en el expreso artístico?